muchachos. Open free. 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 Open de ahí que no dejas ver. Open free. Ahí estoy haciéndole su más buscar. Open free, residencia, México. Año 2022. Ya pasamos de Ghetto Dreams, de la que nos habíamos faltado. Ahora volvemos ya. 2022. Open free. Máquina del tiempo. Listo. Ya me puedo meter. Sí. Y ahora sí, ¿estamos listos o qué? Una hora semana de groupies de Chuti. Se los va a matar. Ya dice Team A. Están a punto de ¿con cuál texto se identifican ustedes? Okay. Team Chuti, Team Assassin. Vamos a ver quién arranca, piedra o papel. Para que no haya visto las otras pero batallas, Chuti viene de jugar la descripción. Potejo, pues. Para que no haya visto las otras batallas, link en la descripción. Porque es esa pinta, parce. De Chuti. O sea, desde ahí Chuti ya tiene la camisa que no la lava. Y pillen de dónde es ese evento. Lo organiza los que patrocinan a Chuti. You Beat. Yo eso no lo he visto. Nadie lo ha visto. Nadie lo vio. No. Qué bien. Mira que me vas a contar tú. Tal vez que no tengo una internacional de Red Bull. Pero en Argentina, en esta zona, juego como Maradona y te controlo como con la CPU. Uno, las tres, no me da ni estrés. Tú el rapper del mes, yo del año, no lo ves. Tan buscando y sin estrés, te noqueo. En este torneo, mi nivel es el 10, soy Leo. Leo, tu destino en las líneas de tu mano. Y creo que por cierto está acabado. El que ve que mi nivel no le gana, entonces es como el fútbol. Trabaja en la 11, vuelve desde entonces. Porque mira que es que qué sucede. Está diciendo que no me escucha el nene. Es la excusa de que no tiene poderes. Porque hay supercampeones, siempre gana Inazuma Eleven. Ahora siempre vuelve. Porque mira que ya lo disuelve. Una rima como el Inter voy a soltar. Te voy a dar mi leche y no es RAM. Última de la computadora y me trampa los gallitos putos. Ahora no me jodas, broda. Mira que gano desde tanto. Esto es otro tanto. Saca el centro del campo. ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Ruido, ruido, yeah, ruido, yeah, ruido, yeah, ruido! Yeah, yeah. Muy buen minuto también con las tres palabras. No quiero. Pero empezó más fuerte de lo que terminó. Sí, los primeros patrones fueron fuertísimos. Ok, en la primera, cabrones. No le voy a tirar, voy a desperdiciar los patrones. Porque yo hago promociones. No se olviden que estaremos en batalla de campeones. De tour por Norteamérica. Porque saben que yo siempre te la incesto. Yo soy como el baloncesto. Cuando me acomodo de este modo, soy Vince Carter. Te la clavo hasta el cobo, bobo. Ponte las gafas en el punchline. En el UP, yo te pongo la cuiva. No estoy en Dubai. Me pongo las gafas. Tug Life. ¿Cómo va? Ahí va. Cuando vende, te corta como Jaiba. Hyman, Hyman. Voy a hacer que se acomoden tus lágrimas como del cholo con la raiva. Y me meto para acá porque sabes que me meto a mil. Cuando caigo en proyectil, ya sabes quién es el kill. Cuando ataco la machaco como Shaquille O'Neal. Última. Y no es excusa, pero pa' que quieras. Tú traes líneas verdaderas. Pero yo soy como los que cruzan a USA. Porque me la pelan las fronteras. ¡Se acabó! ¡Se acabó! Ok. Esto más Chuti. A mí también, sí. Yo sé, pero como que el beat está adelantado. No, yo siento es como que ninguno de los dos se pudo acomodar al beat. Estamos como, listos ahí abajo. Okay. O como que los dinier no sirven. No, 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 yo no quiero me gustó más el estilo de hecho de Asesino. Sí, Asesino siempre el estilo le va a sacar punticos a Chuti. Y Chuti siempre el ingenio le va a sacar punticos a Asesino. Eso es como algo ya normalizado, puede ser. Vamos a escuchar a Mau, por favor. Hermano. Hermano, ¿por qué los callas? Hermano, deberías de escucharles. Porque es el Chapulín y tú estás diciendo que ¿quién podrá ayudarme? Es que trae la playera del Chapulín. Pero mi hermano, él trae la del Chapulín. Y tú creías que aquí otra vez. Uy. No, también una camisa. Está un poco esa sucia. Pero soy el Chapulín, no contabas con mi astucia. Asesino. Cosas que solo hace Asesino. Ay. Es roja y amarilla.
Podría haberlo cualquiera. No es de Chapulín, es de Chuti. Tú engáñate como quieras. CH, España. España, CH. Un muchacho que está desnudo entre varios, que con la camiseta entre los dos parece que estamos inaugurando un estadio. Muy bien. Muy bien. Chuti, qué buena rima. Chingón, tu puño lo choco. Chingón. Yo soy como Chaparrón y como nosotros pocos. Oye, Chuti, dicen que estamos locos. Que tú y yo estamos locos. Porque nadie puede hacer un freestyle como nosotros. Chespirito Bars. Estamos locos. Reporte viral. Cuando nosotros no estamos en las listas, prácticamente no hay ni meet and greet ni focos. Aquí hay tantas filas que no veo los rostros, porque es mejor los locos que los low cost. Low cost. Traducción. Esto es con el tiempo, la dedicación y cogerle tablas. Yo con 15 quería ser un gallo y a los 30 sí una cabra. Oh. Oh. Cabras es... Hermano, bueno, ahora se les explica. A veces queremos ser cabras. Nos movemos como caballos. A veces nos ven como ratas y somos campeones de gallos. Animales. Andamos en la maleza sobre la mar y del escenario. Y cuando ven que llegamos y aullamos es porque somos lobos esteparios. Y es que el team de asesino era... tiene mejores hábitos y parece un león por cómo va saco. Parece que todos hemos sido tigres desde que hemos venido sin firmar un contrato. Es lo que tiene ir siendo un gallo de campeonato en campeonato y la vida de los toros te enseña a no ser un sapo. ¡Qué clase de barras! ¡Qué clase de barras! Muy bueno. Muy buena. ¿Cómo dice? ¡Vamos, Chuti! ¡En 3, 2! Dice el 3, 2, 1 para darme la entrada. No me ha tirado sangre, que si yo no le tiro a mi camarada. Hoy hemos traído a los mejores. Parece lo que va antes del LOL. Selección de campeones. Son los amantes de las rimas. Son los amantes de la tarima. Son muy brillantes cuando están con las rimas. Yo soy como el sapo porque si me lames te alucinas. Sí, te alucinas. Por eso no vino Manel, porque es el mejor viaje de mi vida. Antes los giros tenían mi economía tranquila y ahora no duermo por culpa de las giras. La verdad ya no escuché. No importa, motherfucking shit. Micro, check. Llego al checkpoint y el punto lo taché. Todo con check. Un punto lo saqué, checkpoint. Otra muestra de nivel y ya lo ves. Todos me mueven la nuca. Soy todo lo contrario a Timo haciendo jungla. Aquí estamos dos locos en el escenario. Pero la verdad es que Chuti juega en solitario. Yo vengo con Mari y con Lobo Estepario. Tú sí veniste a jugar en modo legendario. Claro, ya lo ves. He venido con ellos, ¿sabéis por qué? Porque yo les saco tanto nivel que iba a venir con mi perro y con mi manager. Ok, en nuestra jerga dice que valen verga. Yo hago que como el pez el anzuelo muerdas. Eso es lo que pasa si confías en tus poderes. Que vienes con quien quieres. Vengo con mis amigos y no por su level. Y tú has venido con un equipo que parece que vais a la God Level. Por favor, si vienes con el Invert y con otro que no alcanza ni el timbre, el RC del estilo libre agarró al mexicano porque el de España ya no sirve. Hijo de puta. Entonces debuta. ¿Cuántas reboles ha ganado internacionales en la disputa? Más que y más que ellos, hasta nunca. Miren nuestra jerga. No son equipo, quieres ver, observa. Cuando este güey nos recuerda, ¿cómo le decimos? ¡Te saco la mierda! Es retoño. Esa escrita se cayó como el otoño. Si es tu retoño, si parece que la has tenido que rescatar de un casa Toño. Está en casa de Toño. No, estás en casa del demonio. O sea que estás en mi territorio. Oye, Dios, ¿cómo se siente el purgatorio? Ya se nota, yo he venido a cerrarte la boca. Es el territorio de mi compatriota, pues
mis goles hoy valen el doble, así que asume la derrota. Oh. Yo asumo la derrota y ya vengo con todos los compatriotas. Aquí ya se escucha y no se nota. La nota está en sol, en do, re, mi, en tu boca. Oh. Su equipo es una porquería. Al RT, ¿por qué no lo traía? Porque fuma todo el día. Le dijimos, ¿quieres una china? Y dijo, no, ya tengo mi María. Oh. Tu RC es una maravilla. Su RC es, yo soy su pesadilla. ¿Sabes por qué no vino? Porque lo humillan. Porque lo dejé temblando en la alcantarilla. Claro que sí. Ay. Y porque no haces payaso como Hit. Mira que gano y tú tienes el nivel. Ellos vienen cuando les pidas. Mis amigos tienen cosas que hacer. Última. Tus amigos tienen cosas que hacer. Mis amigos tienen que venir con él. Porque los suyos no tienen nivel. México controlando por siempre, men. ¡Se acabó! Ay, ay, ay. ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Ruido! ¡Ruido! La cantarilla de Pennywise, ¿cierto? Muy buena. Vete, Jordi, baja la alcantarilla. Hay que analizarlos por bar, por rounds. Por bar. Y por bars. No. Primer round. Chuti. Segundo round. Igualado. Tercer round. Asesino. No. Chuti también le dio una muy buena. Chuti la respondió muy bien. Muy buena. Hasta este momento, ¿quién se la está llevando? Ah, bueno, ahí acaba ese uno contra uno. Ya después van es tres contra tres. Entonces eso ya no cuenta. O sea, según eso ya calificaron a Chuti y a Asesino. Es que eso es una exhibición. O sea, los calificamos nosotros. Es batalla de jurados. Hasta donde nosotros podemos evaluar es donde se enfrentaron directamente. No, en esto de Open Free no. Es exhibición, entonces no sé, toca votar. Do it. Yo sí estoy más claro. Ay, no, yo no. No, yo tampoco. Pues analicen los tres rounds y hagan un cómputo un poco de 2 a 1, 3 a 1, lo que sea. Listo, ¿están listos? No. Hágale, tienen que estar listos. No, me gusta más verlo. Más claro. Me gusta más verlo que votar. Tienen que estar listos. Me quedo con la serie viéndomela en el canal. Listo. No, por eso es que los que se la juegan somos nosotros, los demás no hay. Vio, Murcia, ¿cómo es de fácil criticar? Ah, pues o sea, ¿quién odiaba en esas votaciones? En 3, 2, 1. ¿Qué significa? Listo. Entonces, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. ¡La Chuti! Solo... Te pasó la corona de asesino. Cinco Chutis y un asesino. Epa. Bueno, ya por favor, pueden dirigir todo el odio de mí hacia... Es como que esa vuelta se va trasladando, ¿no? ¿Cuál es? Open Free. Este. A la sí, derecha. El de abajo, el todo. Open. Primero que ya lo vi. Es que no me quiero poner... No jale que lo tumba. Nada, bueno, no sé. Ahí ya va... ¿Cómo va eso hasta ahora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, asesino. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Chuti. Listo, bacano, el que no haya visto porque si estamos contando 6 de Chuti es porque no le estamos contando un asesino. El que no haya visto los otros capítulos, link en la descripción. Serían 9 asesinos, 6 Chuti. Pues contando, poniendo como votación la de nosotros por comodidad. Ah, sí, estamos sumándole la bolita, la de nosotros. Ah, sí. Le estamos sumando un asesino. Sí, la de Ghetto Dreams. Ah, bueno, sí. 9 asesinos, 6 Chuti. Para nosotros. Ya después revisaremos. Sí. Para nosotros. Ya revisaremos lo histórico. Y coloquen lo que quieran. Vean los demás capítulos si no los han visto. Y de malas. Busca pleitos. Ay, sí, verdad. Continuamos.